your next thing, you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin. Not your next thing, you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin. Not your next thing, you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin. Not your next thing, you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin. Not your next thing, you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin. Not your next thing, you're a Christian. Ha sido un evento cansador, pero bastante productivo. Estamos alegres de recibir a todo el mundo aquí en su casa. Y nosotros, aparte de ser los socios aquí de la Guarida del Salmón, también somos la banqueta. Y te cuento que por primera vez hoy estamos tocando como la banqueta, así que es un honor, es una alegría enorme hacerlo precisamente para este festival, el Winter Beer Festival de toda la cerveza artesanal. Gracias a Dios, sí, en todos lados la diferencia es abismal entre la cerveza, ¿no? Siempre se compara la cerveza artesanal con buen vino varietal. Ese es el punto. Por eso hay tanta variedad. Entonces se amplía la gama de gustos de las personas. Bueno, ¿qué es lo que más están pidiendo de la gente? ¿De qué tipo de cerveza están pidiendo más? La verdad es que todas salen muy bien, justamente porque cada uno tiene su variedad, dependiendo de la intensidad en boca, en sabor. Por ejemplo, una IPA es una de las más intensas, que tiene mucho lúpulo, y una blonde están ahí, digamos, ¿no? Pero las más vendidas son IPA y Porter. Así es, claro. Un lugar realmente increíble, céntrico, y los que están tocando son los dueños también del local. Entonces, la verdad es que todos se han unido muy bien. Gin, now that was the sin. Not your next thing, you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin. Not your next thing, you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin. Not your next thing, you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin. Not your next thing, you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin. Not your next thing, you're a Christian.